días, muy buenos días. Gracias a todos por estar a esta hora de la mañana en su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Hoy es jueves 3 del mes de octubre del año 2019. A esta hora de la mañana estamos iniciando este programa. Es un momento clave, crucial para la democracia en República Dominicana. Los momentos previos a la realización de las primarias de dos de los principales partidos, serían los principales, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana y el PRM. En uno de ellos, el PLD, son primarias abiertas, por lo tanto se espera una concurrencia casi si fuera unas elecciones nacionales, sobre todo tomando en cuenta la gran cantidad de recursos que tiene esta organización, los candidatos, las posturas que están en juego, además de las candidaturas a la presidencia de la República. Esos candidatos que son los más que más se han notado, pues también se escogen a los demás precandidatos, ya dejan de serlo para escoger senadurías, sindicaturas y demás. De modo que tenemos un movimiento muy activo en este proceso. Las primarias del Partido de la Liberación Dominicana son abiertas. Mucha gente que no es necesariamente de ese partido estaría convocada a votar o reciben algo para que vayan a votar o le tratan de convencer, mucho movimiento. En el PRM, primarias cerradas. Y por supuesto, los ojos básicamente están puestos ahora en la Junta Central Electoral, el órgano regulador responsable de organizar este proceso. Vamos a poner a prueba todo un sistema de votación. Esperamos que la gente vote de forma correcta. Hay algunas cosas, incluso algunos tutoriales que están mostrando cómo hacerlo. Yo quiero compartir con ustedes un poco más adelante, pero bueno, ya la Junta Central Electoral ha dicho que tiene todo listo. Son costos millonarios para la República Dominicana, es mucho dinero el que pagamos, por lo tanto queremos que esto salga y salga bien. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, como les decía, en el 45 o en el 12, y también a los que están en mi canal de YouTube. Es la nueva cosa, ustedes tienen que entrar al canal de YouTube. Ahí tienen ustedes en pantalla, si ven en el extremo superior derecho, en el marco recuadro rojo, ustedes ahí se pueden suscribir. Vamos a regar la voz, vamos a suscribirnos a YouTube, vamos a hacer que esta comunidad crezca. Yo lo veo y lo experimento. De hecho, tenemos un acuerdo y próximamente lo anunciaremos, varios periodistas que en República Dominicana trabajamos así, comunicadores que tienen sus cuentas, para que ustedes la conozcan, conozcan los materiales que ahí pueden disponer. Es una ventana abierta y dispuesta para todos ustedes. Agradezco a todos los que se suscriben, a los que mandan sus comunicaciones, mandan sus cartas y mandan sus escritos. Muchas gracias por esa atención que nos prestan. Es una época nueva de la tecnología que uno puede utilizar. Por supuesto, también tenemos además plataformas, redes sociales. Este programa se transmite en todo, incluyendo Twitter, así que para todos, gracias por estar. Me voy a la pausa. Cuando regrese, le hablo de un tema de una joven que ha denunciado ser víctima de violencia. Esta joven está en una situación de riesgo, lo ha expuesto en un video que a esta hora de la mañana se ha hecho prácticamente viral.